Mira nada más, un hijo de puta, traicionero, dos caras. Y además feo. Cabal. Hola, Kino. ¿Tanto tiempo? ¿No has dormido bien? Tienes los ojos más rojos que de costumbre. Eres demasiado bocón para estar del lado equivocado de la reja eléctrica, fortachón. ¿Trabajas para el otro? ¿El mago? Trabajo con él, no para él. Y créeme, tiene sus ventajas. ¿Sí? ¿Cuáles? Haces que me den ganas de llorar. Mírate, Kano. Eras alguien que inspiraba miedo. Has caído muy bajo desde que dirigías al Dragón Negro. No me hables del Dragón Negro. ¡Yo soy el Dragón Negro! ¿Quién es tu jefe? Adivino, la rubia. Esa máscara no te deja respirar, imbécil de mierda. Yo no sigo órdenes. Lo sabes, cabal. Estás del lado equivocado. Pelea con nosotros y tendrás tanto dinero que no sabrás qué hacer con él. Podrías convertir todo este templo en tu casino si te diera la gana. Dile tu precio, duplícalo y vuélvelo a duplicar. ¿Qué estás esperando, imbécil? ¿Y qué tendría que hacer? Oye, vos, vas muy rápido. Te recuerdo que traigo $6 en monedas en el estómago. Se agota la energía. Debo descansar. ¿Todos presentes en el frente de acción? No exactamente. ¿Quién falta? Mi cola. Oigan, chicos, ¿por qué los juguetes cruzaron el camino? Ahora no, Ham. Me encantan los acertijos. ¿Por qué? Para llegar a la gallina. ¡Ahí está el pollo! ¡El pollo! ¿Mm? ¡Oh, hola! Somos sus nuevos vecinos. Mi nombre es Grillo. Grillo Green. ¡Oiga! ¿A dónde va? Oh, ok. Está ocupado. Está bien. ¡Bueno, pase cuando quiera! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Te has vuelto loco? No, papá, te explicaré. Primero, estaba cortando el césped. Luego, corté en otros jardines. ¡Cuidado! Luego creo que me perdí un poco. La verdad, no sé cómo regresé. Tilly, ¿estás bien? Ajá, he visto el peligro. Y me fascina. Escuchen, chicos. Sé que ha sido difícil adaptarnos a la vida en la gran ciudad, pero tenemos vecinos ahora. ¡Oh, hola, señora Luis! ¡Limpie su chatarra, analfabeto! ¿Por qué no te callas?
vayas tú, imbécil. ¿Por qué no bajas si me obligas, payaso? Ah, sí, ¿por qué no subes si me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir, pero a patearte las nalgas. Sí, a ver si puedes, pendejo. Sube a patearme el culo si te atreves. ¿Sí? ¡Usted cállese, viejo! ¡Oiga, cállese, señora! ¿Por qué no se regresa a la prenda? ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Puta madre! Oye, una disculpa. Sí, yo igual. Esta es peor que nosotros. Sí, ella es nuestra enemiga. La cosa es que aún no nos conocen, así que hay que causar una buena impresión. ¿Una buena impresión? ¡Apa, dalo por hecho! Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¿Otra vez? No, vaya, lo siento, es mi culpa. Quería atrapar un oso. ¿Qué? Papá quiere que causemos una buena impresión. Tilly, ¿qué es lo más impresionante que se te ocurre? Un volcán de chocolate. No, necesitamos algo que los deje boquiabiertos y con el corazón golpeando. Un volcán de vainilla. No. Vamos a lanzar una gallina al espacio exterior. ¿De veras? Vamos a lanzar una gallina al espacio exterior. Papá estará fascinado. ¡Vamos a lanzar una gallina al espacio exterior! ¡Sí! 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 ¡Sí!